Ay, Dani, ¿no te parece a ti muy aburrido ya aquí? Nosotros masticando chicle sin saber hacer nada más, sino que masticar y masticar. No sabemos. Ya tengo, es que ya tengo la boca cansada, ¿vamos a hacer algo? Pues a mí me gustaría saber cómo podría inflar un chicle de eso, porque la verdad que no sé. ¿Pero nada. Tú sabes? No, yo no sé, mira. No, yo tampoco. ¡No sale nada! A ver. No, panita. Somos para inflar. No, antes nos vamos a tragar el chicle. Para. ¿Y si buscamos a alguien que sepa soplar y que nos enseñe? Pues me gustaría. Vamos a buscar. Por aquí tiene que haber alguien que sepa soplar. A ver, hola, señor conejo. ¿Usted conoce a alguien? Pues no va. ¿Hola? No nos va a hablar. Está mudo el conejito. ¡Hola! ¡Hola! No hay nadie. Vamos a ver en la otra zona del parque, a ver si de pronto hay alguien. ¡Hola! ¿Y si somos las últimas personas sobre la tierra? No creo. ¡Hola! No creo, estamos en hora pico. Pero, ¡oh, mira! ¡Hay una burbuja gigante! ¡No! ¿Qué será eso? ¡Vamos a investigar! ¡No, vamos para allá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Hola! ¡Alguien está inflando una burbuja gigante! ¡Ay! ¡Yo! ¿Decimos? Se me fue medio oxígeno ahí. Eso no me lo esperaba. Decimos que nos enseñe. ¿Viste cómo? Dale. Ves vamos. Tú primero, que a mí me da vergüenza hablar. Vale. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Y ustedes qué tal? Bien. Oye, vimos que inflaste una burbuja súper grande. ¿Nos enseñas? ¿Cómo lo hace? Es que... Bueno, van a tener que gastar mucho aire, pero bueno, se sabe lo básico de cómo inflar una burbuja, ¿no? No, mira. No sale nada, bro. No, te cuidado que te lo tragas. Bueno, tú tienes que agarrar, ¿vale? Como si estuvieses besando a alguien, ¿vale? Pero como que dejas una apertura para que pueda salir todo el aire que tienes. Oh, ¿y cómo se besa? A ver, ¿nos enseñas? No, amigo, ¿nunca has besado una almohada? ¿Qué? ¿Cómo una almohada? ¿Besas almohada? No dije nada. Ok, entonces nos enseñas, a ver, nosotros vemos tus labios, a ver cómo los haces. Vale, los pones así, todo tieso, así, empieza así. Ahí va. ¡Oh, mira qué guapo! Yo quiero intentar, a ver. A ver, inténtalo, si te sale. Tú me dices que los labios así, y después exacto. ¡Exacto! ¡No! ¡Bien! ¡Una pequeña burbuja! ¡Quiero! ¡Qué guapo! A ver tú. A ver. ¡Una, dos! ¡Oh! ¡Hala! ¡Bien! ¡Súper bien! Pero nuestra burbuja es chiquita y la tuya es grande. ¿Cómo podemos inflar así? Ah, bueno, es que seguramente tienen un chicle viejo. Tienen que... ¿Cómo que viejo? ¿Cómo? Si sí, recién viejo. Lo compramos. ¡Yo lo compré ayer! ¿Sí? Bueno, pues alta mala calidad, ¿eh? Pero mira, está vencido. No infla tanto. Está bien pequeño. No infla. Vénganse para acá. Aquí sí hay chicle de calidad, ¿eh? Marca Wonka. Vénganse para acá y comes un buen chicle. Creo que nos está intentando estafar para que compremos chicles. Sí, yo creo que está haciendo publicidad aquí. Engañoso. No sea. A mí me está. A mí, bueno, vamos a hacerle caso. Aquí. Compra tú primero. Vale. Venga. Me dices que me pare acá, ¿no? Sí, exacto. Aquí puedes comprar de todo tipo de sabores, todo lo que tú quieras. ¡Hola! Pues sí, Dani. Mira, aquí se compran pero chicles y sabores. ¿Es legal? Sí, tú tranquilo, que lo no legal se vende por la noche. ¿What? Pero el chico me está diciendo, ven a mí, compra chicles, ¿qué? Y dulces deliciosos, bro. Esto, qué miedo. Pero igual, voy a comprarle un chicle. A ver, voy a comprarme... No, es un para mío, tú tranquilo. Voy a comprarme este y... También se puede comprar sabores. De todo. Arándano. A ver qué sabor está ahí. ¿Para mí me estás engañando, bro? No, para nada. Es que, a ver, apenas son novatos en esto. Tienes que aprender a soplar. Y mira, imagínate, claro. sopla. Pero estamos soplando. Nosotros no hemos pesado tantas almohadas. No. Pues yo no he besado ninguna, ¿eh? Como que me ha tocado. Ya. Besar almohadas ya al final. No, es que les falta práctica en esto. Vale, venga, poco a poco. ¿Ves que lo tuyo está empezando a crecer de poco a poco? Mira, la mía. Tengo una pregunta. ¿Esa burbuja tuya puede crecer más grande de lo que ya está? Me llaman besador de almohadas profesional. Obvio que sí.
¡Oh, panita! ¿Cómo te creció tan grande esa burbuja? Y me gustaría... ¡Yo también quiero tenerla enorme! ...pero así de grande. Sí, me encantaría tenerla así. Pues sí, solo tiene que seguir soplando. Pero ojo, con cuidado, que no se le reviente, porque se le pueden ir volando los pelos. Míralo, él está calvo. A ver. Bueno, entonces vamos a seguir soplando y soplemos. Yo quiero tener. Oigan, pero esperen. ¿No es como que se les ha aburrido estar aquí todo el tiempo, aquí en tierra firme y tal? ¿No les gustaría ir al cielo? ¿Cómo que al cielo? ¿Al cielo? ¿Al cielo? ¿Se puede ir en avión? ¿Se puede ir con Diosito? No, sin avión ni nada de eso. Mira, vénganse por acá. Por aquí. Yo quiero conocer a Diosito. Yo quiero conocer a Goku. Quiero pedirle muchas cosas. Vénganse. ¿Eh? ¿Qué? ¿Y ese? ¿Y ese letrero que dice no salte? ¡Ah, no! Eso simplemente lo pone para que te... Exacto. Dice, ¿sí? No, realmente, esto está mal. Pone, salta en el trampolín, venga, ves. Tú primero. Ah, bueno. Uy, pero qué miedo. ¡Segurísimo! Salta, a ver qué pasa. Estamos aquí. Voy a confiar en ti, ¿vale? A ver. ¡Salto! ¡Hala! ¡Ah, me quedé en la nube! ¿Casi? ¿Dice que no mentía? ¡Se ha atascado! ¡Pero, bro! ¡Que la nube me está tragando, bro! ¡No! ¡Hala, pero ¿dónde te fuiste, Dani? Ok. ¿Y qué? ¿Nada más llegamos hasta aquí o se puede subir? No, se puede subir cuatro veces más alto. Si tienes una burbuja como la mía, mira, voy a enseñar el verdadero poder al infinito y más allá. ¿Qué? ¿Se fue? ¡Míralo! ¡Ahí viene! ¡Hola! Pues yo quiero subir altísimo, yo quiero conocer. Yo quiero tener así de grande. Pues voy a ir a comprar. Bueno. Yo también, vamos a... ¿Qué te parece, Dani, si vamos a comprar más caramelos, más dulces, más sabores? Bueno, a ver qué hay. Vayan a darle caña. Vale, yo quiero otro chicle. Vamos, yo creo que me voy a comprar el tope. El chicle más caro. ¿Te vas a comprar el chicle ultra o el cuántico? ¡El ultra, papá! ¡El ultra! Y me va a comprar el sabor, el melón. Oye, el melón. Lo de ir con Diosito no es tan literal, ¿verdad? Porque como que ese chicle, si te fijas en las letras pequeñas, ¿sabes? ¡No, el mío! ¡Hola! ¿Seguro? A ver, no, ¡hola! Sé, ¿y ese chicle? Tiene colores raros, ¿eh? Está guapo. Está guapo esos colores, lo he visto en algún lado y te digo son que son sospechosos, estoy empezando a sentirme mareado. Oh no. Mira mi burbuja, está creciendo, ya está más. Pero ya crece más rápido. Claro, los efectos secundarios. Mira, competencia. ¡Vamos! ¡Infen, se puede, vamos! ¡Con todo! ¡Mira, mi es gigante! Vamos, Caple. Sí, guata, está más grande que la mía. ¿Viste? El alumno superó al maestro. Ahí va lento, pero seguro. Ya ves, estoy orgulloso. A ver, si saltas. Para. A ver, salto. ¿Esto te lleva? Ok. ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala! ¡Míralo por allá en las nubes! ¡Dios! ¡Qué alto lo lleva! ¡Mira, se quedó en la nube! ¡Yo quiero! ¡Tú puedes! ¡Ahí voy! Ya casi. Te voy a superar. No, vamos a ver quién la tiene más grande. Vamos. ¿What? Vamos. Me voy a desmayar. Tú ya no puedes inflar más. Yo sí puedo. Es que mi chicle ya está gastado. Vamos. Ahí vamos a mi ritmo, pero ahí vamos. ¿Qué momento bajaste, Dani? Me aburría. Nadie subía aquí ahí arriba conmigo y estaba solo. ¿Y qué tal el cielo? ¿Está guay? ¡Hace frío! ¿Hace frío? Sí. Pues a ver, yo quiero subir, a ver. Oh. Ahí voy para el cielo. ¡Chicos! ¡Hasta luego! ¡Woo! ¡Qué guapo! ¡Dios! A ver, ¿se puede subir más alto? Yo quiero subir más alto. A ver. ¡Hala! ¡Qué guay! No, pues voy a bajar ante los chicos y me voy a despedir porque le quiero decir a mi madre que conseguí un logro súper importante en mi vida. ¡Chicos! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Chicos! ¡Hola!
No sabía que en el cielo había otra isla. Está muy guapo todo, ¿eh? Allá en el cielo hay de todo. Ala, ala, pues... Pues yo no me voy a esperar más, yo le voy a decir a mi madrecita de que por fin conseguí un logro en mi vida y voy a enseñarle a mis amigos esto de soplar, está muy guapo, está muy guapo. ¡Ah, la verdad! ¡Todos flotaremos! Sí, sí, yo pensaba de que nomás cada persona, pues así distinta, tenía un poder de inflar, pero todos podemos inflar. Obvio, con unos buenos pulmones y besuqueando todo el tiempo almohadas, cualquiera puede. No, pero así como tú lo dices, no creo. A mí me funcionó. Me espero lo de los pulmones. Sí, sí, el de los pulmones. Bueno, chicos, se me cuidan, me voy. ¡Adiós!